Hello, hello. Reina Eloísa, how are you? Good evening. Welcome. Hello, teacher. Hello. It's a pleasure to listen to you, right? I say listen, right? Mm -hmm. Le digo listen porque yeah. no, no veo su cámara, Iba, pero, pero ahí estamos, participando siempre, Reina Eloísa. Okay? Sí, estoy preparándome todavía, por eso no la pongo. No problem, no problem, no worry, don't worry about it, right? Don't worry. Okay, lista ya okay. para el examen, reina. You ready? Creo. Okay. Vamos a ir lento, no me preocupe, okay? Comencemos ya para que no nos arre la noche, ¿verdad? Okay, so let, let me share. Let me share the, the test. Part A, right? Part A, Listening. Listening, right? Here you're going to listen a conversation and then you're going to answer information about Mark. Mark, right? And listen, Mark is going to be. Yeah. Going to, right? Going to. Going to. So going to is for the future. El auxiliar going to nos habla del futuro. Yeah. Yes? Okay, good. Y está preguntando información acerca de Mark day and day right and the questions are yeah. mark is going to be 13 years old cuantos años va a cumplir mark right 13 years old estás poté todavía right 30 years está de 30 or 33 years La edad de Jesús, ¿verdad? So 33 years. 13. uh -huh. Look. 33. 13, 30, and 33. Don't tell me the answer. Todavía no me dan la respuesta. 13. Recuerden que. No, no, no. Don't okay. it's a secret. Es un secreto. <laughs> okay. No, no me dan las respuestas todavía. Okay. okay. they're going to have a party, right? ¿Cuándo van a tener la fiesta? Friday? Saturday? Repito, es una pregunta retórica, ¿verdad? No, no, no la conteste. Friday, Saturday or Sunday, right? They're going to ¿qué es lo que van a hacer en la fiesta? Dance, sing songs, watch television o dance reggaeton. Ah, no, no, esa no está, perdón, reggaeton no, ¿verdad? Dance, sing songs and watch television, right? Que si el reggaeton no voy a la fiesta, sorry. Ok, now listen please for the first time. Listen for the first time. Todavía nos queda un pequeño ejercicio ayer, ¿verdad? Si nos queda tiempo, lo vamos a ver ahora, ¿sí? Al final del examen. Ok, let me see. It's, it's loading, right? It's loading. Nos está cargando ahí. Welcome, Carla. Welcome, Jolie. And welcome, everybody. Now we are in part A. Ya, estamos en la parte A Good del evening, examen. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Liz Eliseo. Welcome, Marvin. Welcome, welcome. Good, Good teacher. evening, teacher. Good evening. Welcome, welcome to the party. I mean, welcome to the exam. Sorry. Now listen, please. <laughs> teacher. Yes. Yes. Tell me. Excuse me, hay alguna pregunta por ahí antes de que escuchemos? Hello. No, ¿Qué? teacher, solo quería saber si usted me puede escuchar. La escucho perfectamente, Yolie. Exactamente, Yolie. Excelente. Okay. okay. Thank, you. Thank you. Good evening, teacher. I have a question. Tell me. Tell me. Today have a quiz. Eh, no, hoy, bueno, los quizzes y los exámenes están en la plataforma, ¿verdad? Es decir. Ah, okay. Los que yo les hago es como prácticas, ¿sí? Las preguntas y todo lo que les hago yo es así, como para ponernos listos, ¿verdad? Este, claro. per, pero ahorita vamos a hacer, eh, recuérdense que dentro de la plataforma ustedes deben completar al menos el 80%, ¿verdad? Y hay los que se llama el Knowledge Check, que son como un quiz, ¿sí? sí. Los vemos en la, nosotros aquí en la clase, pero yo solo les doy las indicaciones cómo hacerlo, ¿verdad? O, o explicarles eh, si hay algún error, si ustedes están poniendo un punto donde no es, etcétera, etcétera. Y tenemos dos exámenes, el midterm, que es el que estamos viendo ahorita, el que vamos a hacer ahorita, y el final examen. ¿Sí? El examen final. Entonces, de las 16 clases que recibimos, dos clases son exclusivas para hacer esos dos exámenes. Esta clase es exclusiva para el examen. Pero no respondemos el examen, ¿sí? Yo solo les explico cómo hacerlo y les doy ahí algunas pistas. No, usted puede hacerlo cuando quiera. Puede hacerlo después de la clase, puede hacerlo mañana, puede hacerlo el sábado, puede hacerlo el domingo, puede hacerlo la otra semana si quiere. Pero mi recomendación es que lo haga ya, <laughs> ¿verdad? Porque eh, después se nos va trazando el material, ¿verdad? Así es que... que lo que pasa es que no he llegado a la casa y voy manejando. Ah, excelente, pero no se va a distraer mucho, oiga. Pero no va por los chorros, no. No, pues solo voy escuchando. Ah, bueno, escucha ahí. No, porque... no, no. Tenga cuidado, Marvin, tenga cuidado ahí. Vaya, vale. ok, escucha entonces y, y después puede ver la grabación en, en YouTube. Eh, Estas reuniones, esta clase Zoom, la... la la grabo yo, ¿verdad? Bueno, ya está en, en, en la opción de, de grabar. Y luego la subo a YouTube, ¿verdad? A una cuenta de, de Inglés Corporativo. Y los compañeros en Inglés Corporativo eh, la mandan a ustedes con el link para que ustedes puedan accesar uh, el día siguiente. Esta grabación, por ejemplo, la pueden ver el sábado, o sea, mañana, ¿verdad? Pues no sé cómo a qué horas, pero ya me imagino ya que como al mediodía ya es seguro que ya esté subida, ¿verdad? Así que ahí pueden repasar. Y también yo les ayudo de vez en cuando, les, les, les doy alguna presentación de PowerPoint ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Solo como refuerzo. Pero ustedes tienen que uh, darle su mayor atención a la plataforma. Porque si ustedes no completan la plataforma, no les van a dar certificado, ¿sí? La idea es que ustedes la completen. Y yo siempre les estoy dando asesoría, tanto en el grupo de WhatsApp como aquí en estas clases. Ok. Vamos entonces. Listen, please. Yes, yes. Ya está sonando algo que no escucho. No, escu no alcancé a escuchar bien, Eliseo. Uh, ¿Los sure. demás se escuchan? Carla, por ejemplo, Carla, ¿usted está escuchando el audio? Ahora, no. 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 No, mi, no. No. Yo tampoco. No, no, yo tampoco. No puedo escuchar. Excelente. Qué bueno que me pararon, ¿verdad? Permítame revisar un segundo, permítame. Vamos a ver. Correcto, sí. Oops. Oso, oso number 1. <laughs> deténgame, si no escuchan nada, deténganme. <laughs> Gracias, Eliseo. Vamos, on. One. Hoy sí. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Hoy sí, verdad? Okay. Sí, ahora sí. Okay. Now, yes. let's listen for the first time. Escuchémoslo por por primera vez y después vamos a ir uno por uno, ¿okay? One. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes, he's going to go to high school next year. Two. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that eh, se me trabó, permítame. Vamos a descargarlo nuevamente. Mm, me está, dando pro problemitas. Ahí está, ahí está. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday? Mm. Or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. Now let's go to the questions. Question number 1, right? Mark is going to be 13:30 30, or 33. They're going to have a party on Friday, Saturday or Sunday, right? And finally, they're going to dance, sing songs, or watch television, right? Eh, les quiero presentar a un nuevo inquilino en mi casa, ¿verdad? Sorry. Ah, les presento a Ramón. Ah, Polar, me dicen que le llamo. Ok, it's a dog. Ok. Say goodbye, goodbye, goodbye. Ok is the new the new member of the family <laughs> polar the name of the dog is polar yes okay i'm sorry i'm sorry for the commercial right now let's go and let me see we're going to listen for the last time the audio and i will say the word for you right i will say the words one are you going to do anything special this weekend julie are you gonna do something special this weekend julie well it's mark's birthday well it's mark's birthday oh great oh great how old is he gonna be how old is he gonna be how old is he gonna be he's gonna be 13 he's gonna be 13 13 13 he's growing up he's growing up growing up yes yeah he's gonna go to high school next year he's gonna go to high school next year high school next year two okay now you can go and check the answer here right okay next one next one is they're going to have a party on friday saturday or sunday right listen so what are you going to do for his birthday? So what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. We're going to have a party for him. Terrific. Terrific. When are you going to have it? When you going to have it? When you going to have it? Well, his birthday is on Friday. Well, his birthday is on Friday. But we're going to have the party on the weekend. But we're going to have the party on the weekend. On Saturday? On Saturday? Or Sunday? Or Sunday? On Saturday? On Saturday? Everybody can come that day. Everybody can come that day. So you can tell Friday, Saturday, or Sunday, right? And finally, they're going to dance. Sing songs or watch television? Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. Oh, oh, sorry, sorry, excuse me. I will say it for you, right? Three. What kind of party are you going to have? What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. Ah well, we're going to have a karaoke party. A what? A what? You know karaoke. You know karaoke. Karaoke. People stand up and sing songs. People stand up and sing songs. The music is on a CD. The music is on a CD. And the words are on television. And the words the words are on television. I see. I see. So Mark likes karaoke? So Mark likes karaoke? He loves it. He loves it. Okay, so dance, sing songs or watch television. What is the correct answer, right? Good. Any question for part A? Question for par part A? no okay so let's go to part b right for part b let me explain you something right i will explain you something right the yes no question yes no question with the bird to be right be or not to be, that is the question, right? Okay, now, yes no questions are simple. You answer or yes or no, or yes or no, simple like that, right? But pay attention in the subject. Hay que prestar atención al sujeto para que no nos confundamos, right? And then you're going to use or is, or are, or am, right? and remember that we use is for she he and it and we use are for we they and you and we use am um for i right don't forget that right but when I say he, she, and he, I can also say Paul, Maria, my brother, Missy Fus, right? I can say also Lies, right? Or in my case, La nueva mascota del hogar, eh, polar, right? <laughs> polar. <laughs> ok, so, when I say this, Paul is a he, María is a she, my brother is a he, misifus, en polar, it, right? So, pay attention on this, prestemos atención cuando uh, nos hagan las preguntas. No, no vamos a ver siempre she, he o it, también vamos a ver Paul, my sister, my father. My, my parents, o sea, mis papás, etcétera, etcétera. ¿Y cuál forma del verbo tuvimos vamos a usar? Entonces, aquí, por ejemplo, en, en, en we, podemos usar, o date, podemos pon, poner, por ejemplo, eh, Juan and me. Juan and I, for example, right? O, por um, ejemplo, my friends. O my sisters. Right. O de students. My student, right? Okay. Entonces aquí no nos confundamos. Cuando nos habla de uno de singular, vamos a usar is y cuando nos habla de plural o de you también, ¿verdad? You. En este caso podría ser uh, cualquiera, pero siempre que se refiere a you. Entonces vamos a usar. El, la forma del verbo to be are, right? Y aquí arriba vamos a usar is, right? Ok, good. With this information, vamos a hacer ya las preguntas, right? Is, is José Eliseo, por ejemplo? José Eliseo in his house. Está José Eliseo en su casa hoy que viernes en la noche. O anda afuera, no, no, dice, Yes, he is, right? Sí, está como buen estudiante. Los cheros allá, fuera, pero él aquí está en la clase. Excelente, José Liceo. No, he isn't, right? No, no está. Está en la casa de los papás. No, he isn't, right? So, notice is José Liceo. José Liceo es a he, right? Right? Okay. Now let me see. Uh, is Is Jolly, for example, right? Is Jolly Jolly from Mexicano, creo que me dijo Jolly. No, Santa Tecla, ¿verdad? Jolly. Sorry. Hola. Uh, you're from Santa Tecla, right? No, I'm from Metapan. <laughs> Metapan, okay. Sorry. Yeah. Is Jolie from Metapan? I'm sorry, Jolie. Okay. Is, Don't worry. Is Jolie from Metapan? Yes. Okay. Jolie is a woman, so you say she is, right? Or no, she isn't, right? Okay. Ahora vamos a usar a Marvin. Y a Reina Loisa, ¿right? Are Marvin Reina? Carla también. En Carla. Good students. No, porque aquí tengo que responder un no, ¿verdad? Entonces no, se va, va a sonar feo, así que mejor no. Eh, Are Marvin, Reina y Carla eh, salvadorias? Vamos a poner así. Salvadorians. para probar si son salvadoreños cuando vayan caminando en la calle. les vamos a decir tch, tch, tch. <laughs> solo los salvadoreños hacemos eso. <laughs> ok, si vuelven a ver, entonces ellos son salvadoreños, verdad? en then, yes, they are right. Why they? Because it's Marvin, Reina, and Carla, right? Three people. And no, they aren't. Okay? Two options, right? Good. So this is the way we use the yes, no question with verb to be, right? ¿Hay alguna pregunta? Antes de que expliquemos el no. examen. No. No, teacher. No, ok. Sure, no question. Criseida, Vanessa, Lilian. Welcome, Lilian. No, no había estado en clase, Hi. ¿verdad, Lilian? Hi. Hi, Hi. welcome. Hi. Bienvenida, bienvenida. Lilian. Thank you. Uh, ok. Eh, Edwin, perdón, disculpen el, el comercial con Edwin. Solo quiero decirle algo, Edwin. Este habló con usted, el compañero de. de de inglés corporativo, Edwin? No. No, no, no he hablado. Bueno, entonces le voy a volver a pasar el dato para que, porque ya Esmeralda y arreglamos el problema, ¿verdad? Solo, solo con usted creo que todavía no tiene acceso, ¿verdad, Edwin? A la plataforma. No. Pero ya, ya le pasé el caso al compañero, así que voy a recordarle para que le llame, oiga. Así que vale, sigamos con clase, porque aquí. Ya estamos a mitad de la, del curso, ¿verdad? Entonces usted ya tendría que haber terminado las dos primeras secciones. Entonces, si sí, sí me urge, creo que, que ya, ya le voy a mandar otra vez el mensaje, ¿verdad? Así es que por favor ahí esté pendiente, oiga. Ok, Thank you. Now. Eh, any question? ¿Hay alguna pregunta? De cómo hacer preguntas de yes, no question con usando el verbo to be? No, teacher. No, okay. Excel. Now let's go to the test. Now let's go to the test. Estamos acá. Ah, ya me perdí. Sorry. Ah, aquí estamos. No me deja. Ahí está. Sorry. No me deja hacer nada, vamos. Ahí está. No. no sé qué pasa aquí, que no me deja acceder al compartir. Vamos a tener que dejar de compartir y después vamos a regresar a la plataforma. Aquí estamos. Sorry. Hoy oh, sí. Ok, let it be, right? Match the questions with the answer. Listen, please. Number one. Are we going to work this weekend? Are we? Notice we, right? Yes, I am. No, it's not. No, we're not. Yes, they are. O oh, yes he is. O oh, no they aren't. Pero ya vimos la forma del verbo to be, ¿verdad? La misma forma que se aplica con el going to. Entonces aquí es. We, la pregunta, ¿verdad? Are we? Entonces, ¿con cuál vamos a responder? I am, it's not, we're not, they are, he is sí. o they aren't. No me responda porque es el, el examen, ¿verdad? Es pregunta retórica. <laughs> ok. The copy, the copy teacher. ¿Ah? No, 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 no. No, <laughs> ¿Cuál es la correcta ahí, verdad? Ok, les continúo. Are they. Dicen, are they, they, right? Listen. Yes, I am. No, it's not. No, we're not. Yes, they are. Yes, he is. O oh, no, they aren't. Vaya, les voy a ayudar aquí. Miren, hay dos respuestas que parecieran estar correctas porque están respondiendo con el they, ¿verdad? Pero vean lo que les está preguntando. No se van a dejar ir a la primera, ¿verdad? Cook dinner. Cook dinner, right? Entonces, por ahí la respuesta tiene que estar relacionado con hacer la cena, ¿verdad? Ok. Good. Number three. Are you? You. Ok. Yes, I am. No, it's not. No, we're not. Yes, they are. Yes, he is. O oh, no they are. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí entonces? Ok, recuerden que es una pregunta directa. You. Vale, vamos a echar una ayudadita ahí. Siempre que pregunta con she, respondemos con she. He con he. They con they. Pero cuando preguntamos con you, respondemos con I, right? Ok. Ahí está, prácticamente ya les di el 10 en el examen. Ok, now. Is Bill. bill, bill is a man, right? it's a he. ¿Eh? so, cuál sería la respuesta? y nuevamente también recuérdense que está hablando de do anything after work, right? hacer algo después del trabajo. okay? good. number five. are pam and andrew going to have a picnic? Pan and Andrew. Cualquiera diría, ah, he, she. No, right? No. Son dos. Plural, right? Entonces, ¿cuál es el correcto? I am, is not, we're not, they are, or he is. Right? Pay attention, right? Pam and Andrew. ¿Se acuerdan el ejemplo que pusimos de... de de tres de ustedes, ¿verdad? Ya me olvidé los lo nombres que puse. Ok. ¿Cómo contestamos, sí? Con I, he, she, they, o we. Ok. Ah, José Liceo puse. Ok. Carla y, y Yoli, me parece. Entonces, pues, three, right? En este caso son dos, es plural, right? Ok. Now, number six. Is it going to rain tomorrow? It... Ok, ¿cuál sería la respuesta entonces? Ok, good. Any question? Teacher. Ok, Eliseo. Mm -hmm. este, este punto, ¿cuál es que no recuerdo haberlo visto? Y, y ahí ah, va. vaya, Eliseo, ahorita estamos en el examen. Sí, va, le voy a dar el, el, el tour. Vamos al tour para que vea. No, Estamos en la, en la sección 1. ¿Puede, ¿Puede ver en pantalla, José Eliseo? Sí. Sí, sí, va, sí, yes. Sección 1. Sí, sí. Ok. Permítame. Sección 1. Okay. Esta es la sección 1, ¿verdad? ¿Qué are you going to do? Vaya, <laughs> vimos todos estos. Future con be going to. El, la reduction with going to. Holiday, ¿se acuerdan cuando vimos los, la fiesta en Estados Unidos? <laughs> WS Questions. Eh, etcétera, etcétera. La sección 1. También ya vimos la sección 2. What's the matter? Right? ¿Cuál es What el is problema? Ajá. ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué tenés? ¿Verdad? Entonces, vimos la, las partes del cuerpo, el have plus now, uh -huh. eh, vimos como medications, ¿verdad? Eh, yes. Los imperatives, todo esto lo vimos. Y la sección 3 también. Sí, va la sección sí. 3. En la entonces, sección 3 voy por la 3.7. Aquí va usted, ¿verdad? Ajá, ver. y entonces Pero eso no lo he visto dónde está. Va, eso es lo espéreme, que... vamos a vamos a ubicarnos para no perdernos, ¿verdad? Okay, Porque okay. paso por paso, que nadie se quede atrás. Okay. Regresemos a, a traer el caído en combate, ¿verdad? En el 3.7. Okay. Este es de listening. Este el que vimos ayer, eh, Eliseo, sí. ¿se acuerdan? Sí, que, que estuvimos sí. viendo eh, las ubicaciones, ¿verdad? Especialmente el Department Store, ¿dónde está? Sí, aquí, por sí, ejemplo, sí. Where are they going? ¿a dónde van a ir? Dice, ah, es que es un listening, aquí, aquí está un listening, sí, ¿verdad? Hay una parte de escuchar donde dice a dónde van a ir. Si uh -huh. al department store, al banco a, o al restaurante, ¿verdad? Vaya. Yes. después de esto, este terminamos la sección 3, Eliseo. Y nos vamos, usted está aquí en 3.7, ¿verdad? Le falta un video, le falta 3.10, que tiene que hacerlo también, es un laboratorio, y le falta el reading, esta parte como que nos faltó ayer, ¿verdad? Vaya, solo eso le falta de hacer. Y después se pasa al examen. Hay ah, dos exámenes, no me... la plataforma. No me... Hay dos exámenes. El midterm y después de la sección 5 aparece el final exam. Son dos exámenes. Con todos los knowledge check, el midterm y el final exam, ustedes completan su plataforma y van a tener... El 80% es el mínimo, pero estoy seguro que ustedes van a tener el 100%, right? Ok, y ya su certificado, ahí me lo enseñan, ¿verdad, teacher? Gracias a mí. No, no, gracias a ustedes, <laughs> gracias a ustedes, ¿verdad? Porque se trata de, de que ustedes aprendan. Yo aquí solo estoy dirigiendo nada más. Sí, después del, 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 después del final del, del exam, ¿verdad? Este lo vamos a terminar el 20 de, de noviembre, ¿sí? Sí, sí. Va, solo termino aquí, permítame un segundito. Entonces estamos okay. aquí en el, en el midterm, aquí estamos, Ve. Me voy uh -huh. al midterm y aquí ya vimos la B y ahora vamos a la letra C, ¿sí? ¿Ya se ubicó, Eliseo? Sí, ahorita sí, acabo bien. de abrir la que estaba viendo usted. Va, la letra C, vamos a comenzar. Es Va, a este. With... Correcto, aquí estamos. En, en esta vamos a comenzar ahorita, w question right. Vaya, eh, Car Carla me, me iba a decir algo, Carlita. Yes, eh, yo tengo una duda. Eh, mm. ¿Siempre va a ser que el certificado lo van a mandar por medio de recursos humanos o va a ser como en el primer módulo que se va a poder descargar? De sí, la plataforma? sí, tiene que descargarlo de la plataforma porque como hoy todo es virtual, ¿verdad? Este... Sí, yo entiendo que sí porque. Ajá. En el curso pasado, un alumno de, 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 de pre-intermedio me, me, me enseñó el, el, el certificado, pero él, él lo imprimió en su casa, ¿verdad? Pero obviamente tiene que tener el permiso de inglés corporativo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, tiene que completar el 80%, ¿verdad? Uh -huh. Para que le den el. Ah, okay. Sí, así entiendo. Ok. Ah, comencemos. Vamos nuevamente a la, a la pantalla. Ok, habíamos visto la yes no question, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver la information question. Information question, right? Quiero que vean la diferencia. Yes, no questions. Mm. Are you a doctor? Yes, I am. Oh no, I am not. Y las information question o oh, yes no oh, eh, WH question también se llama así. Okay, so where are you from, for example, right? Y aquí está la diferencia, vean. No vamos a contestar. Yes, I am. No, no. Porque nos está preguntando where, de dónde. Where. Usamos esta palabra de wh que empieza con wh. ok, Estas son las palabras de cómo, dónde, cuándo, quién, por qué, de quién, a quién, etcétera, etcétera, ¿Right? Entonces respondemos, ¿Where are you from? I am from El Salvador. Salvador, right? I am from El Salvador. ¿Yes? Esa es la diferencia. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Information questions. También se llaman WH question, right? Porque todos las preguntas empiezan con una palabra de WH, right? What is your name? My name is eh Héctor vamos a poner aquí. Héctor. Hector, right. Where is your father? My father is in the park. When is the party? Cuando es el right? the party sorry the party Ugh. is on saturday uh, who who is your brother He is uh, a doctor. No, no. He is the man on the right. Pongamos. El hombre que está a la derecha, right? Eh, let me see. What, where, when. Okay. Only those examples, right? Listen. What as about... Things, right? Cosas. En este caso, Hector es, is a name, es un nombre, aunque es algo abstracto, pero es una cosa, right? What? Where? Se refiere a lugar. En este caso, the park is a place, right? Es un lugar. When? Se refiere a tiempo. Saturday? Se refiere a tiempo, right? Y who? Se refiere a persona. Aquí estamos hablando de, de men, es una... Una persona, ¿verdad? Y sí, quiero sir. poner. Yes, 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 question. Eh, in ¿Who is your brother? No se puede contestar my. Ah, perdón. My. Ajá, sí. In ¿Who is your brother? Ajá. No se puede contestar my brother. Sí. The man on your the right. The, my brother is, sí, correcto. Porque ah, he okay. es una sustitución de, de, de brother, ¿verdad? Porque es un. Okay. Sí. Se puede contestar, sí. Solo les voy a poner un ejemplo aquí con R, right? Where are your children? ¿Dónde están tus, tus hijos, verdad? Your children. Oops. They are in the school. Okay, so. I use this, right? Uso estas WH words, todas las que llevan WH. Luego uso el verbo to be. Right, el verbo to be. Is, are, etc. Y de, de acuerdo al verbo to be, ¿verdad? Eh, así respondo. Por ejemplo, your name. ¿verdad? No me dice your names. Me dice your name. Uno solo. ¿verdad? Entonces respondo con is. Exacto. Your father. Where is your father? ¿verdad? Aquí puedo responder con hebe. Sustituye. Sustituyamos my father por he, right? He is in the park. When is the party? Sustituyamos con it. It is on Saturday. Aquí también my name. Vamos a ponerlo como it. Para que me entienda la idea que les quiero decir. Who's your brother? Se puede poner, poner como my brother o he. Y my children or your children con they, right? Así que vean, porque es lo que vamos a ver ahorita en el, en el examen. Cuando habla de un singular, pues va con is, y cuando habla de plural, va con are, ¿verdad? Children are, right? ¿Ok? Y de acuerdo a lo que me pregunta, así voy a responder. Si me pregunta de what, respondo con una cosa, un algo, ¿verdad? Si me pregunta de where respondo con lugar, when de tiempo, who de personas, ¿ok? Any question? ¿Hay alguna pregunta sobre las wh question? No, teacher. no. ok. Sigamos entonces con el examen. Let's continue. Now, let me see wh question. Listen. Ok. Select W's question to complete the conversation, right? So you're going to check. How, where, no les di ejemplo con how, ¿verdad? Pero es cómo, de qué, de qué forma, de qué manera, ¿verdad? Y lleva la W y la H, solo que al revés va. So, how, where, who o when, right? ¿Cómo, dónde, quién y cuándo? Ahora vámonos a la pregunta y acá vamos a poner la pregunta, ¿verdad? O sea, no la vamos a escribir, solo vamos a escoger una, una opción, pero aquí va la pregunta. Y luego dice, next summer, el siguiente verano. Ok, we're going to go to Alaska. Entonces, ¿qué es Alaska? ¿Mm? ¿Es una persona? ¿Es un lugar? No, no me respondan, es retórica la pregunta. Ok, ¿es una persona? ¿Es un lugar? ¿Es una forma? ¿Es tiempo? ¿Qué es Alaska? ¿Qué? Okay. Good. Sí, yo sé que es la parte que regaló Rusia a Estados Unidos, ¿va? pero, pero, ¿qué es? ¿Es un, una persona, lugar, tiempo? Ok, y de acuerdo a eso responden ustedes acá, ¿sí? Luego dice, Alaska, wow. We're going to take a boat, dice. Vamos a tomar un bote. Entonces aquí me está diciendo, ¿cómo me voy a ir? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué forma de transporte voy a utilizar? ¿Sí? ¿Cómo? Entonces aquí, ¿cuál van a usar? ¿Where? ¿Who? ¿When? ¿O how? ¿Cuál de estas palabras quiere decir cómo? Sí, entonces de acuerdo a eso, ustedes escojan la opción correcta, sí. That sounds so exciting, de que suena super chivo, ¿verdad? I'm going to go with my family. Aquí está una T de más, ¿verdad? No la ignoren, esta T, no, no existe. I'm going to go with my family. Entonces, ¿qué son? ¿Qué es mi familia? Mi familia es un lugar, son personas. Son formas, son... Es tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué es mi familia, verdad? De acuerdo a eso vamos a contestar con who, where, when o how. Sigamos. Great. Uh, y aquí me pregunta. We're going to go on June. ¿verdad? El junio 21, dice. ¿Qué es 21 de junio? ¿Ah? Sí, es un día antes del día del maestro, yo lo sé, pero, pero, ¿qué es? Es un lugar, un tiempo, persona, forma, ¿qué es? De acuerdo a eso, who, where, when, and how. ¿Ok? Submit y a todos tenemos 10, ¿verdad? ¿Ok? ¿Any question? No, teacher. No questions. Ok, good. Now let's go to the next one, right? Complete the conversation. Ah, headache. Aquí vamos a hacer un repaso del el PowerPoint. Déjenme compartírselos ahorita. Ok. Uh, vimos dos formas esta fue en la clase número mmm, en la clase número ya les digo uh, la clase número cuatro un día jueves verdad que vimos cómo usar el have y el feel right el have lo vamos a usar con un nombre now right sí y el feel lo vamos a usar con un adjetivo. ¿Sí? Ahí está la clave. Noun. Adjetivo. El have lo vamos a usar con un noun. ¿Sí? Y el feel lo vamos a usar con un adjetivo. ¿Sí? Yes? Y aquí vamos a los ejemplos. I have an Eric. Eric, hasta un artículo tiene an, right? Ponemos an porque este es vocal, ¿verdad? Entonces, este es un nombre, an Eric. Dolor de oído, oh, Sí. Mucho reggaetón estaba escuchando, entonces me duelen los oídos de la música fea, ¿verdad? I'm sorry. Okay. Pain in my chest. Un dolor en el pecho, ¿eh? A pain. On the... Este es un nombre, and now, right? I have a pain in my ribs. Dolor en las costillas, ¿verdad? A fever, a cough, a tooth. Todos son nombres, ¿verdad? Si quieren verlo más fácil y, y sin decir, eh, uh, sin hablar de enfermedades, podemos decir, I have a house. I have a telephone. I have a, a party. ¿Verdad? Sí. Entonces es un nombre. Ahora, feel plus adjective. I feel, yo me siento que bad. Bad es un adjetivo. Bad. Hay una canción de Michael Jackson que dice I'm bad, I'm bad. Ok, bad. Dizzy. Mareado, ¿verdad? No es bolo, no, no es bolo, es mareado. Sí. Nauseous. Nauseabundo, ¿verdad? Sí, cuando se sube a un bote y se ponen todo verde pero... nocious, right, weak débil etcétera, etcétera ¿verdad? este me gusta good, I feel good so good así espero que se sientan todos, verdad con esta pequeña lluvia que está cayendo no sé si allá por Metapán o San Miguel, por ahí había alguien de San Miguel, verdad, está lloviendo, pero se siente bien galán, ¿verdad? Así es que con eso vamos a, a decir que usamos el adjetivo, confío, ¿verdad? Good. Any question? Any question, class? No teacher. no teacher. No. No. Cling. Excellent. Now. No teacher. Everything. Excellent. Excellent. Good. Now, let's go to the to the test. Ahora nos vamos al examen y decimos, ¿verdad? Dime me a second. Ups, ya solo no nos quedan 10 minutitos. I, a Jere, ¿qué es a Jere? ¿Qué dijimos que era? Jere es un nombre. Entonces, ¿cuál van a poner aquí? No me respondan, por favor. I feel, I get, or I have a Jere. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Sí? These pills. Oh, perdón. Aquí se me olvidó explicarles también que hay otros, hay otras opciones, ¿verdad? Uh, ¿Qué hago con las píldoras, con las pastillas? ¿Me las bebo, me las como o las tomo las pastillas? ¿Ah? Ok. Y aquí regresamos a las preguntas de información. What's the matter? How's the matter? And why is the matter? Right. Este paréntesis no 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 va ahí, ¿verdad? ¿Cuál de las opciones es la correcta? I don't feel. Aquí está ya con el feel, ¿verdad? <coughs> I'm sorry. Eh, acá vamos a poner un adjetivo. Dijimos que con el feel después del feel va un adjetivo, ¿verdad? Sí. Aquí bueno, los tres son adjetivos, ¿verdad? Pero eh, la clave está que tengo un dolor de estómago, stomach ache, ¿verdad? Y si tengo dolor de estómago, ¿cómo me siento? Better, well or sick. ¿Sí? Ok. Y aquí es pregunta, ¿verdad? What do you feel, how do you feel or why do you feel? Para preguntarle a alguien cómo se siente, ¿verdad? Cómo se siente. Not so good, dice. I. Y aquí nuevamente, miren, sore eyes. Este es un nombre. Sore eyes. Es un nombre, sí. Entonces, ¿qué vamos a decir? I have, I feel o oh, I am. Very good. Y aquí dice, I have a backache. Tengo un dolor de espaldas. Aquí es por lógica, ¿verdad? Entonces, si tengo eh, eh, dolor de espalda, ¿qué, ¿qué es lo que no voy a hacer? Aquí, don't, no voy a hacer. ¿Qué es lo que no puedo hacer si me duele la espalda, verdad? Si ya están como el teacher, que ya está algo avanzadito, ¿verdad? que le duele la espalda a veces. <laughs> ok, so, don't exercise, don't rest o don't relax. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? ¿Okay? Y por último, en... This medication, esta medicina, and have, use or give, tener, usar o dar esta medicación, esta medicina, ¿ok? Good. Esta parte sí está un poquito más difícil, ¿verdad? Pero ya les dimos algunas pistas, unas claves para para hacerlo, ¿ok? Any question? No, No, ok, continue reading, right? Este es sencillo, solo es de leer un artículo y contestar. Ahí sí, lo que puedo hacer es ayudarles a, a, a leer el artículo junto, ¿verdad? ¿Les parece? Ok, listen, please. Home remedies. ¿Do home remedies really work? ¿De verdad trabajan los remedios caseros? Many people say yes. Alguna gente dice que sí. Que funcionan, ¿verdad? Y otra gente dice que no, permítanme. Que no alcanzo a ver. Bueno, vamos a, a, a meternos en, en esta. Porque no alcanzo a ver. Ahí estamos, ahí estamos, sí. Ok. Try these simple home remedies. Prueba estos simples uh, remedios para a cold, para un refrío, a cough, para la tos para el dolor de cabeza y para insomnia insomnia right cuando tienen insomnio verdad algunas personas cuando toman café no pueden dormir verdad en cambio que a mí me pasa lo contrario cuando estoy dormido no puedo tomar café ok entonces qué pasa con la insomnia y cuál es la solución casera Acol. Está la buena Está bueno para contarla, Luis Está buenísimo no, pero, no, no lo había analizado Pero me hizo después, reflexionar fuertemente Hasta después cayó Luis Por si acaso no tome café ahora Luis Ok, cold. What can you do for cold? ¿Qué podemos hacer? Many people eat hot chicken soup Dice que para el refrío tomarse una Sopa de pollo, right? O si no, drink hot water with red pepper, sugar, lemon juice, and milk. Esto me parece un poco así, hay salco, ¿verdad? Pero drink hot water, dice, tomar agua caliente con eh, red pepper, pimienta roja, azúcar, limón y leche. Bueno, hay que tener un estómago fuerte para esta medicina. A cough. Se purga, teacher. Se purga, ¿verdad? Eh, de un solo y tiene algunos problemitas con el estómago, le van a ir también. Drink warm tea, dice. Hay que tomar, esto me suena bien, ¿verdad? Eh, té caliente, sí. Con miel, some honey. This can you make your throat, la garganta, right? Throat feel better. A headache. Put a cold cloth on your head, dice. Hay que ponerse un trapito con uh, helado, ¿verdad? Con agua. Helada dicen, a cold cloth right on your head or splash your face with cold water. Esto no sé, no no lo confío mucho porque yo cuando tengo dolor de cabeza y me echo agua más me duele. Pero bueno, cada quien. You can also put your hands in hot water. Dice, pongan las manos en agua caliente, ¿va? pero cuidado que no esté hirviendo el agua. Tiene que estar caliente, pero no mucho. ¿va? Insomnia. Can't sleep at night. Drink a large glass of warm milk, leche calientita, ¿verdad? Or take a very warm bath. O tómense un buen baño, ¿verdad? Sí, aprovechando, si no se bañaron en la mañana, pues en la noche, ahí podemos aprovechar para el baño, ¿verdad? So, por acol, ¿qué podemos hacer por acol? Aquí está. Solo leemos nuevamente y ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Good. Any question? Hay alguna pregunta sobre esta parte? No, teacher. No questions? Ok. No. Todavía nos queda unos tres minutitos para ver la última parte de, de la sección tres que no vimos, ¿verdad? Entonces eso sería el examen. Hay alguna pregunta sobre alguna sección del examen? Do you have any question? Tell me, please. No. Ok, so you have a ten, right? Excelente, I like it, I like it, right? Y nos quedó un, una espinita aquí, ¿verdad? En, en el reading. Esta parte no la vimos, así es que aprovecho los últimos tres o cuatro minutos para repasarlo. Regresamos a la, a la sección tres. No quiero perder a Eliseo, ¿verdad? Esta parte no la vimos ayer, Eliseo, por eso... Quería que la viéramos. Ah, solo es un reading sobre Fifth Avenue, ¿verdad? Y entonces, esta parte fue entonces, creo. Uh, era un listening. Mm, no, entonces todo lo vimos. ¿Verdad? Solo era un listening. Entonces, lo que, no, lo que nos quedamos. Pendientes. Units thirteen to fourteen progress check, page ninety eight. Can you listen? Yes, se puede escuchar? Yes, yes, John. okay. Yes. Exercise one, exercise one. listening. What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? Listen to the conversations. What do the people need? What do people need? Where can they get or find it? Where can they get it or where can they find it? Complete the chart. One. What are you looking for? What are you looking for? I'm mailing some letters. I am mailing some letters and I need some stamps. And I need some stamps. Esto es antes, ¿verdad? Cuando todavía usábamos el correo. Well, you can get some at the drugstore. Well, you can get some at the drugstore. Antes hasta en la farmacia vendían estampitas para ponerle las cartas, pero oh, todo ya yeah. con el WhatsApp y el Facebook ya apareció eso. They sell stamps. They sell stamps. They sell stamps. Oh, great. Okay. Thanks. So now, here we go, right. Where can the woman get stamps? ¿Dónde puede conseguir estampitas la mujer la que aparece ahí en el? Okay? Now. No next one. Listen. Two. So what do we need? So what do we need? I think we have everything. I think we have everything. Sandwiches? Sandwiches? fruit salad fruit salad cookies cookies oh wait oh wait we don't have any drinks we don't have any drinks let's stop at the supermarket on the let's start on the supermarket way there we can get the some way. lemonade good we can get some lemonade lemonade idea good idea so what do they need que necesitan Okay. Ahora vamos a la tres. Where is the gas station? Number three. Where is the gas station? Three. Excuse me. Is there a gas station around here? Um, I... Excuse me. Is there a gas station around here? I um, think there's a gas station on the corner of Main and First. I think there is a gas station on the corner of Main and First just drive down main street for four. just drive on main street for four four blocks it's. four blocks it's on the left it's on the left on the left you can't miss it you can't miss it i'm glad it's not far i really need more gasoline i'm glad it's not so far i really need gasoline right. De aquellos que llega, la agujita del carro llega hasta, hasta el rojo, verdad? Okay. Let me see. Where is the gas station next to the drugstore on the corner of Main and First, or by the supermarket? Okay. Last one. Four. Can you help me? Can you help me? Is there a restroom around here? is there a restaurant around here oh sure oh sure there's a restaurant not far from here there is a restaurant not far from here they have a restroom they have a restroom go up this street for two go up the street for two two blocks for two blocks and turn left and turn turn left turn left right thanks a lot thanks a lot so, number four. How can the woman get to a restroom? Restroom. La señora, verdad, al PP room, restroom. Go down the street for two blocks and turn left. Go up the street for two blocks and turn left. And the restroom at the restaurant uh, at the restroom, Restroom at the restaurant, I'm sorry. And oh go up the street for three blocks and turn left, right? ¿What is the correct direction? ¿Ok? Good. Y pues por cuestión de tiempo, ¿verdad? Uh, este sí no es no es un ejercicio, solo era una lectura. Esta lectura nos habla de eh, cuatro lugares en Nueva York. En la Quinta Avenida, que es una de las eh, avenidas más famosas de Nueva York. No me pregunten a mí, yo nunca he ido. Solo fui una vez a Miami, pero solo un día, ¿verdad? A Miami, pero ahí en Estados Unidos, ¿verdad? No aquí en El Salvador. Eh, pero sí dicen que Nueva York es algo que fantástico, ¿verdad? Y aquí hay unos cuatro lugares que son um, muy famosos: The Empire State Building, que es donde se colgaba King Kong, ¿verdad? En la película. Eh, the New York Park Public Library, que es la biblioteca pública de Nueva York. Ok. Y atrás de ahí está el Bryant Park, que es bien famoso también ahí en Nueva York. Y también está el Rockefeller Center. el Rockefeller Center hay un rink, le llaman ellos un rink, donde en este tiempo de nieve la gente va a patinar ahí gratis. ¿Verdad? Es algo fabuloso. Y el lugar más, digo, de lujo, pues, verdad es este Rockefeller Center, ¿verdad?, y en el Rockefeller Plaza es que está este anillo donde la gente puede ir a ice skating, ¿verdad? ir a patinar. Y también está la Catedral de San Patricio, San Patrick's Cathedral, Catedral, sorry, Saint Patrick's Cathedral, que es bien famoso, Okay, solo de eso es la lectura. So, any question? No teacher. No questions. So, ladies Not and gentlemen, everything, everything is clear. Have a nice weekend. You too. Enjoy your weekend, everybody. God bless you. Okay. Bye bye. Bye, bye, -bye. teacher. Good night. Good night.